estudiantes de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá en el estado de Chiapas fueron detenidos por autoridades estatales al manifestarse en una caseta por la nula solución a sus peticiones sobre la convocatoria de nuevo ingreso. El alumnado de la Escuela Normal Rural de Mactumatzá responsabilizó al gobernador del estado, Rutilio Escandón, y a las Fuerzas Armadas por el daño psicológico y físico que puedan causar a los normalistas. Fue alrededor de las 8 de la mañana de este martes 18 de mayo que los estudiantes fueron reprimidos con gas lacrimógeno. Hasta el momento se estima que son 200 los normalistas detenidos. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México extendió un pliego petitorio en el que solicitan una audiencia de carácter resolutivo, el cumplimiento de las demandas y acuerdos expuestos por los alumnos y la apertura de la convocatoria de nuevo ingreso. En el mismo comunicado, la Federación de Estudiantes exigió la inmediata liberación de los compañeros detenidos. Para El Capitalino, Ángela Solís.